Entonces todos los días me anima a que esto siga brillando y que siga, todos los días sean bonitos. Debido a eso, pues nos hemos encontrado con personas muy agradables, personas como seres humanos excelentes, como personas como el Comité de Cafeteros, como Julio Ortiz, como la Cooperativa de Caficultores de acá del norte del Tolima, la Federación de Cafeteros nos ha ayudado, la Cámara de Comercio de Ibagué, la Alcaldía Municipal de Fresno. A medida que nosotros hemos hecho los trabajos, estas entidades se han fijado en nosotros y cómo es así cuando nosotros tenemos, o ellos tienen un evento en X o Y parte, nos invitan que vamos a exponer, que vamos a llevar nuestros productos, que hay una capacitación, nos tienen en cuenta. Entonces, hemos logrado que ellos nos estén apoyando continuamente. El compromiso y el amor representado en el cuidado del medio ambiente siempre traerá frutos como los mejores reconocimientos, agradeciendo el incansable trabajo no solo de don Víctor, sino del resto del pueblo campesino de Colombia. Y aunque con muchas fotografías, menciones y divulgación de los medios de comunicación, el mejor reconocimiento es poder servirle a los demás, llevándoles lo mejor del campo hacia los hogares de muchos de los colombianos. La gente en el campo, vimos ahora en el paro cafetero, que mucha gente está inconforme con el modelo que tenemos actualmente. Pero desafortunadamente en Colombia tenemos unos costos muy elevados de producción. Tenemos unos costos más elevados que en algunos países, porque en algunas partes lo subsidia el gobierno. Y en Colombia la parte más complicada es los insumos. Como era de imaginarse, nuestro viaje a Fresno trajo consigo la oportunidad de poder conocer su parque principal, el cual estaba rodeado de bellas mujeres, personas amables y personajes interesantes. Y es que aquí en Viva el Campo siempre hay tiempo para todo, como para conocer o como para disfrutar de un buen desayuno y pegarnos la pasadita por la tienda del café. Bueno, don Víctor, cuéntenos a nosotros y a los televidentes en dónde nos encontramos en este momento y qué actividades se realizan acá. Bueno, nos encontramos en la tienda del parque, acá tenemos la tienda del café y es donde nosotros, después de mostrar el proceso de la finca, tenemos ya el espacio para la comercialización. Distribuimos tanto el café de la Asociación de Productores Acafeto, como el café del Cámbulo y otros productos como el Sacha, el del Omega 369, la panela pulverizada y otros productos elaborados de café. Aquí en esta tienda, ¿qué tipos de comestibles podemos encontrar? Encontramos galletas de café, encontramos el arequipe del café, dulces de café y lo ideal es darle un valor agregado y buscar apoyar nuestros productos de Fresno. ¿Toda esta tienda del café es el canal de distribución de sus productos? Sí, acá tenemos el punto de distribución de nuestros productos y también de otras microempresas del municipio. Bueno, don Víctor, cuéntenos. ¿Qué productos encontramos en este momento acá en la tienda del café? En la tienda del café encontramos nuestro café orgánico, como lo vemos acá al frente. Encontramos el café de nuestra Asociación de Productores de Café Especial Acafeto. Encontramos las galletas de café. Encontramos la panela pulverizada, las cocadas de café, las panelitas de café, el aceite de omega 369. Encontramos algunas artesanías de acá del municipio. ¿Qué diferencias podemos encontrar en el café que realiza usted en su finca, que es el café orgánico, a diferencia de otros distribuidores de café en otras tiendas? Nosotros damos todo lo de trazabilidad en el producto y damos la acreditación de que es un café de excelente calidad, como lo podemos mirar el proceso anterior en la finca, y decirle a la gente, tómese un buen café. Cuando venga a tomarse un buen café, llegue al Parque de Fresno, que aquí les damos el mejor café del municipio. Bueno, este es uno de los puntos de distribución de café en Fresno. ¿Hay otros canales de distribución del café acá? En algunos supermercados del municipio, sí, señor. ¿Pero alguna tienda en especial o solamente es? Acá. Acá es el punto de distribución porque es la imagen de nuestro municipio, la identificación con nuestros agricultores y es lo que queremos mostrar, que los visitantes que lleguen a Fresno lleguen al parque y que aquí les vendemos el mejor café del municipio. Oiga, y buena idea porque la ubicación en donde estamos es un punto muy estratégico porque llegan los